Hola. Hola. Pues hubo dificultades técnicas. Ah, Ah, sí. sí, espera. Hola, hola. Sí, ya te escucho. No Espera. sé bien cómo dejar esto de Discord todavía. Le vas Pero agarrando bueno. la Ahora voy a práctica. subir un poco. Nada más que te escucho muy bajito, no sé si soy yo o eres tú. Bueno, dificultades técnicas para empezar, pero básicamente estamos esperando al team que hoy le da duro a la traición. Entonces, creo que podemos ir empezando a practicar en alguna línea, en algún juego en línea. Y a ver qué tal nos va. ¿Te parece si entramos a algún juego, Carlos? No te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí. Va. Pues vamos entrando mientras algunas partidas, ¿no? ¿Eso va a ser el combo? No sé cuál. De donde quieras. Eso es lo de menos. Yo me decía que lo tenías abierto. Hola Isaí, justo te decía Ya no tengo 4 días. que podías. Va, espera. Te escribía que para poder platicar así para las discusiones ahí en el canal de voz. Si no quieres entrar, no importa y lo hacemos a través del chat. Va. Mientras vamos empezando. Ok, vamos empezando tú y yo. A ver, te paso el código. Hola. Hola. Ya llegué. A ver. Aquí hay un código. Uy. No, pero se va a llenar. Ah, es que se están llenando muy rápido las salas. No, tú vas muy breve. Sí, voy a crear ya una. Ya ahorita que somos dos. A ver si no cómo me salgo de aquí. Listo. Vamos a cambiar de escenario al que ya todos conocemos. El código es V L Z S T Q de queso. Nada más que aquí el chiste es ahí y todos es que nadie va a poder ver el stream, porque si yo soy la impostora, pues va a haber un serio problema y lo van a saber. Pero ahí en el Discord pueden unirse al canal de voz e igual en el
Si no, en el chat también lo podemos ir viendo. Y ahorita podemos ir empezando los que estamos. Creo una sala, la voy a volver pública. Ay, ¿crees que Gabo trae un perrito? Va a sufrir cuando te maten. El rojo. Confirme Jets. ¿Qué? ¿Cuál es ese? Uy, pero ya no puedo modificarlo, ¿sí? Ahí en el copo. Sí, ahí en el copo. ¿En dónde? La copo. ¿Sí? Una de las Pero opciones del copo. nada más me dice color, son las opciones de mi personaje. Bueno, ya entré a una aplicación. Ah, ya lo encontré. Okay. Oh, ya somos 10. A ver, quiero pensar que estamos todos los de ahorita nosotros tres. Ya vamos a darles a empezar. En cuanto empiecen a llegar, empiezo a sacar y lo hacemos privado, ¿va? Cuando alguien muere, se silencia en automático, por cierto. Va, en cuanto entre, en cuanto acabemos esta, ya puedes entrar tú, David. Igual Trico. Ya el siguiente lo hacemos entonces privado primero. Además así se van a ir percatando de lo mala que soy jugando esto. Lo he jugado muy poco. He jugado con Astrid, que me mata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé quién reportó. Sí lo quité. ¿Quién reportó? ¿El negro? Oh, yo no me sé las alas. Soy muy mala jugando. De manera que se trabó mi máquina. No, pues nadie vio nada todavía. Soy muy mala con esto. Y por eso prefiero que sea con chat de voz. A ver si no me matan por culpa de Chris Gabo. Oh, es que se está trabando. ¿Por qué? Distinguir cuáles son las puertas. Ya no tengo que ir. Yo ya no tengo mis tareas.
explica esto? El naranja yo creo que no es. Ok, me trago mis palabras. Jefe, ya te murieron. Ah, también Nova, no lo había visto. Yo no sé eso de los fantasmas que pueden escribirse y comunicar nada más entre ellos. Pues son dos, no sé quién más fue. Luego me sacan a mí. Pero ahora no era el impostor, ya no entendí. ¿Dónde está? No sé si ustedes también habían jugado esta sala, si ya se la saben, porque creo que como que todos se van a la primera. Pasó a Street. ¿Ya saben que sí fue el naranja? Bueno, ya se hicieron espacios, entonces en cuanto se acabe la partida la voy a hacer. La voy a hacer privada. Es por decirme. Ya no se debe escuchar eco. Ay, déjenme pelear. ¿Qué pasó? ¿Que les hubiera voz haciendo una emoción? Ay, qué triste. Oh, me preocupa. Confíen en mí, pues es que todo el dodo dependía de que les hago. Pobre Crisgrabo. Pues ya, prepárense chicos para que entren. Ya, está como privada. Entró el rojo, pero bueno. Y luego, ok, sí. Pero, ¿qué? ¿En el momento en que dice privada, qué? ¿Cómo van entrando? No entiendo. ¿Quién habla? ¿Quién dice yo?
A ver, ¿alguien falta de entrar? Ah, ya, no los escucho. Ah, ¿ya me escuchas? Sí. No, sabes que te escucho muy bajito, Isaí. A ver, Lucas, abrió, tú cuéntanos. ¿Cómo se escucha? ¿Si los escuchas bien a ellos o solo soy yo? Que te hago muy bajito, Isaí. Ya no me deberían escuchar con eco. A ver. Ahorita ya empiezo la partida, ¿eh? Nada más espérenme tantito porque no los están escuchando. A ver. Sería cuestión que hables más para ver si se te escucha bien. Mientras, ya estás en la sala, ¿verdad? No, Cocomeco, aquí todavía no eres admin. Aquí nuestra admin es esta Astrocitos. Pero no sé qué pasa con el bot que nos bloqueó a Lucosaurio. Ahí se aceptan, si alguien sabe de los comandos, se les agradecerá que me echen una manita. A ver, ya estamos. Astro, está Isaí, está Nova, pero no los escucho, no sé si solo soy yo. Fal. Astrid, ¿escuchas a Isaí? Es que no sé si solo soy yo. Ya vamos a empezarlo. Ya está. Ah, bueno, ya lo empecé. Ay, no entraste, ¿verdad? ¿Este stream? Bueno. Vamos a ver. No sé si vinieron nada más para hacerla. El rojo estaba muy sospechoso.
No me sé todavía los mapas. ¿Qué? ¿Quién encontró? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién encontró algo? ¿Quién fue Cris Gabo? El grupo está hasta arriba. No, pues no vieron. ¿Ustedes vieron a alguien arriba? No, yo estaba abajo. En la... No, yo estaba en cafetería. De hecho, había pensado subir, pero... No vi nada. Bueno, yo estaba hasta abajo. No, pues no, yo tampoco. Yo iba debajo también. Quiere decir que... No. Probablemente de, pero no, no estoy segura. Sí, ya murieron dos leucosaurios. Hay dos, dos impostores entre nosotros. ¿Qué? Ah, C3. El azul no hace nada. ¿Será que nos quiere matar? Gabo, bueno, es que todos están acá arriba. David, yo creo que sí estaba haciendo tarea, pero ahorita no podemos hacer tareas. Ten Cris Gabo. No, no quiero ver eso. No me sé los mapas. A ver, el naranja vino de acá. Si vemos algún muertito por acá. Yo voy a apretar el botón, pero ese no es. Tengo que bajar. Ok, no me maten, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Sus tareas están más raras. ¿Es un cuerpo? Ah, no. Juraba que había un cuerpo aquí. Nos apagaron la luz. Y el verde, Chayanne, salió de aquí, pero aquí no hay muertos. Cris Gabo como que me quiere matar. Trico. Cuerpo en el pasillo ese del principio, como rumbo a donde salimos, por ahí era Trico, como que iba para allá, lo mataron. Cris Gabo andaba por arriba, entonces creo que podría no ser él. Chayanne, Wada no lo he visto. ¿Alguien ha visto el naranja? De veras, tenemos que sacar a alguien. O bueno, no sé.
Pues yo pienso que Wada podría ser. No lo he visto. Del amarillo, porque no ayudó a desactivar las. No, creo que sí lo vi con uno, ¿no? Me estaba desactivando Creo una. que Una de las. sí. Que yo desactivé las dos porque nadie me. No sé, David. Según yo lo habías desactivado tú, pero. Yo voy por Wada. Yo sé. No, yo dudo por el amarillo. Es que si no sacamos a la correcta. Cris Gabo no Y dice Gabo nada. dice que. Ay, sí, ese siempre me acusa a mí, pero no, yo estaba. ¿Por qué no me dejaste Entonces, rápido. Hola. Hola. Mandé Telegram, ¿está la chica, no? Ajá. Ah, están en partida, ¿no? Sí. Ahorita que acabo de mover un momento. Ah, pero si sí entras, apenas lo vi. ¿La que sigue? Ajá. ¿Apenas van a entrar? No, ya, bueno, ya me sacaron. Te escribo por Telegram mientras estos siguen muriendo por malas decisiones. Ven, les dije que era Guado porque no lo había visto. No le hubiera hecho caso a Cris Gabo. Cris Gabo siempre, ¿no has notado desde el pasado que no es bueno con las decisiones? Listo, ya pueden entrar Nova y Astrid, pero Astrid se me fue. Mándale a mensaje. Pero tú entras entonces, Carlos. ¿Qué nos falta? A ver. Sí, Guada ya se fue. No te veo, David. Ah, sí, ya te vi. Te tapaba Cris Gabo. Nova y Astrid. Astrid no está aquí. Bueno. ¿Nova, vas a entrar? ¿El mismo código? Sí, el mismo. No, ya está en la vergüenza. Ah, supongo que se va a meter al Discord. Y cuando cambia de aplicación, pues lo saca del juego. O bueno, del celular. Vamos a darle un minuto a ver si entra. Ya sea el Discord o a la partida. ¿Y cuál es el chiste de que la hagas? Ah, bueno, sí, que privé solamente con el código, ¿verdad? Pensé que tú les tenías que dar como el acceso o algo. Discord. No sé si se lo dio.
todos son conocidos. No, Wada no, no me suena que sea, pero pues mientras no esté no se llene, porque ahorita todavía tenemos dos lugares, que sería el de Astro y el de Cris Gabo. Pero si ¿sí se van a unir o no? Sí, Cris Gabo sí, ya ahorita pidió el Discord, entonces ya nada más que se mete aquí. Ah, va, va, va. Y ahí está Cris Gabo, el que siempre me quiere matar. ¿Le entras, Cris Gabo, a la partida? Porque ya te saliste. Oye, ya se salieron todos. Hay que darle porque si no nos van a sacar por inactividad. Ok, entonces. Pues ya vamos a. Híjole, pero con 5. A ver, lo voy a cambiar a Una público. rápida que sea con 5, que sea con 5 para que sea rápida, porque si no, todos nos vamos a tener que hacer otra. Esa no me la sabía. Listo. Vaya, vaya. Soy muy lenta. ¿Alguien vio algo? A ti, Gina, te vi a ti saliendo. Saliendo de donde yo iba de un cuartito del lado izquierdo que no sé cómo se llama. Ay, a ver. Era la sala, el comedor, no sé, pero de ahí iba saliendo y ahí estaba el cuerpo. ¿La cafetería? Ok, sí, yo también vi Ah, a Gina ahí en la la cafetería. cafetería. Y ahí estaba el cuerpo. Estaba en un cuartito al lado de la cafetería, no abajo. Estaba en la cafetería, abajito. En donde se inflan unos globos. Ahí lo encontré. Tramposos me parecen. Lo siento, parece que eres tú. Me faltaba mi voto. Híjole. Ay, votaste por mí, no puede ser. Sí es. Díganle adiós al impostor. Sí, sí era. Listo, ahora sí entren los que faltan. ¿Cuál es el código? El código es VLZSTQ. Debemos hacer 6. Lo voy a poner como pública, pero ¿quién falta? Ah, Cris Gabo. Cris Gabo falta. Solamente falta él. Sí, Cris Gabo. Igual la puse pública para ver si. Ahí está Cris Gabo, nos faltarían 4. Ya llegó.
vamos a darle mientras 7, a ver si para la otra se nos unen más. Va. Vale. Fui muy mal haciendo la impostora. Nova me quiere matar o si estaba haciendo tarea. No, yo creo que sí estaba haciendo tarea. No, esto me da miedo. Astro no es. Ya sabemos que en esta ocasión no es. ¿Dónde lo encontraron? Están en el laboratorio, pero no vi nada, solo llegué de guía. Hacer una misión y estaba el cuerpo. ¿Dónde está el laboratorio? Está a la izquierda. Ah, por el reactor, ¿sí que está en el reactor? Astro no es porque me ayudó hace rato con a que no pudiéramos desbloquear una cosa, entonces sé que Astro no es. Sería entre David y Chris Gabo. Ah, pues son ellos dos. A menos que Trico haya sido uno y como lo sacó el juego. Sí, pero no sabemos porque si están todavía los dos impostores y no la atinamos, perdemos. Es Chris Gabo. Yo no soy, acabé casi mis tareas. Es Chris. Sí, yo sé que es Chris Gabo. ¿Chris Gabo o Nova? Es Astro. Yo me fui de ahí y dejé a David junto a. Junto al cadáver, de seguro. Sí. Sí. No sé, yo no confío en Chris Gabo. En Astro esta vez no es este Dark. Bien, confiaremos en Astro por hoy. Ya me voy a unir ahorita que terminen. Ok, ahí está el código. Entonces, ¿qué votamos? Yo voté por Chris Gabo. La verdad no me da confianza. ¿Ah, sí? Sí. Vamos. No, sigues tú. ¿Por qué? No, ¿por qué esa desconfianza? Bueno, sí. Sí, tiene que ser Chris Gabo. Uy, lo malo es que... ¿Alguien sabe cómo puedo cambiar eso? Porque a mí nada más me pone que fue... Ahí está, ¿ven? Confirma, Jack. Ah, pero bueno, que okay, ahí está, miren. Sí, tenía razón, confían en mí. A ver, partida. No, ahí está, confirma eject. Le puse que no. ¿O lo tengo que poner aplicado? No, ya no. Sí. Si le pones que sí, es para que te muestre si es el impostor o no. Ah, entonces sí, hay que ver eso. Yo necesito saber cuándo es el impostor y no. También no. Sube la recarga de animato. De 20, okay, recarga de velocidad de tripulación del impostor. No es cierto, el impostor no. ¿Distancia del asesinato larga entonces? ¿La quieren? No, cortita para que podamos saber quién fue. Ok, normal. Se referían a la recarga de asesinato. Pero... De 20. A 30. Ah, sí. 30? Pensé que me habían dicho que había. 30. Ok. Ahí está 30. Es que comes muy rápido, 20. Ahí está.
Pues sí estamos todos, ¿verdad? Ya, creo que ya estamos. Astronauta. Ah, sí. Justo te iba a decir que no te estábamos escuchando. Sí, ya se perdieron todos mis comentarios de la... Pero te defendí. Pero me dabas miedo. Oh, pues. Según el David, está desactivando el reactor. El Darks me da miedo. Empezar. Se trabó. El David no es porque lo vi desactivando un de esas cosas, de un reactor, entonces. No, no, activar. No es cierto. Ajá. Válgame Dios. ¿Por qué no puedes activar el reactor cuando se sabotea? Pero sí, las tareas de sabotaje las pueden también realizar los impostores. Entonces olvídenlo. ¿Qué vieron? ¿Qué viste, Astro? Pues yo entré al cuartito este no me prendo el mapa, pero... Mató a... después de matarlo. Yo no vi nada. Yo tampoco he visto nada. No, yo no vi nada. El oxígeno, sí, porque estábamos sacando el oxígeno. Sí, yo venía de allá. Pues voy a esquipear. Ay, Trico, qué mala onda que te sacó. Y yo pensando que quienes hacían tarea de sabotaje, digo, quienes salvaban eso, no podían ser impostores. Qué decepción la mía conmigo misma.
¿Dónde hago mi tarea? ¿Dónde? Oh, pobre Chris Gabo, murió. ¿Dónde? ¿Qué viste, Nova? ¿Ey? ¿Nova no está aquí? ¿O está en el chat? Sí, sí está aquí. Ay, no, sí está Nova. Uy, bueno. Solo te vio pasar a un lado sin reportar un cuerpo, David. Pues que diga dónde, yo estaba en la cafetería. Pero es que yo estaba con alguien, con lo del oxígeno, pero no recuerdo quién era, si era él. Sí, en el que es como comedor. Ah, no, no lo vi, te lo juro que no lo vi. Café iba llegando y estaba ahí el verde. Ah, pues es el que se murió. El verde es el que viste. ¿Tú qué dices, Astro? Yo estaba en lo del clima, en el balcón. Es que podrían ser Astro y David. A ver, pues voy a creerle eso de que pasaste y no lo reportaste, David. Es que yo les juro, no vi nada. Estoy tratando de hacer memoria. Es que alguien estaba ahí conmigo. No recuerdo si era él, ¿no? No, o sea, no sé. Yo estaba corriendo por en medio buscando subir a apagar el reactor o lo que estuviera alarmando. Pero yo sí no vi a nadie. Yo vi a Gina desactivando el oxígeno hasta abajo, lo último. En el primer pasillo. Y vi que se fue hacia el principio, hacia la nave. Sí. Bien, vamos. Entonces, okay. Juraba que no era David. Casi le creo. Pero entonces, ¿quién es el otro? ¿Cómo subo ese laboratorio? Sí, sí, pueden ser diferentes los mapas. Okay, no va. ¡Ay, se trabó! A ver si no me mata. Ay, no, pues todos están aquí arriba. ¡Dios! 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 ¡Es Astro! ¡La vi! ¡La vi! No, no, te vimos, Astrid. ¿Cómo se te ocurre? Como que el David tampoco sabe mentir muy bien, también se le notó un poquito. Sí, te vimos. Tienes que defender tu posición hasta el final, hasta que ya estés fuera de la nave y diga, sí, Astrid es impostora. Ya, vota, Astrid. Vota, vota. Salta tu voto. No, 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 muy mal. Ya vota para que se acabe el juego. Pues vamos bien a gris. Antes de las pruebas deberías. No me ha matado todavía. Eso es ganancia. De lo mala que eres mintiendo.
¿Quién falta? Ponle un par de tareas más, ¿no, Gina? A ver, ¿qué quieren? Tal vez otras dos. A ver, reuniones de emergencia, ¿una está bien? Sí. Reuniones de emergencia. Recarga de emergencia, 15 segundos. Sí, está bien. Tiempo de discusión, 15 segundos. Tiempo de voto. Bueno, sí está bien. Tiempo de voto lo bajo, ¿no? 120 lo puedo bajar a 90. Así está bien, ¿no? 90. La velocidad se queda igual. ¿Dónde están las tareas? Ah, tareas comunes. Abajo. ¿Cuántas tareas quieren? ¿Dos, dos y dos? Yo diría dos o tres comunes. Una tarea larga, máximo dos nomás. Y tareas cortas, unas tres también. Solo me deja dos tareas comunes. Ah, pues así. Una larga y tres cortas. Listo. ¿Alguien falta? Astrid, Chris Gabo, no sé. David. Mm. Ah, Trico, Trico falta. Él se desconectó. Ok, le voy a dar start en lo que cargo, en lo que pongo a cargar mi. Ahí lo sacó por ping porque yo vi cómo se teletransportaba de uno a otro y luego salió. No me voy a mover, no creen que soy yo. Ya lo iba a matar y no, él es otro. Gina, ¿qué Dark, Dark estaba al lado del cuerpo. Bueno, no digas, estabas tratando de huir. Dark estaba al lado del cuerpo. Lo vi en el comedor. Gina, estabas tratando de huir cuando yo llegué y vi el cuerpo. Pues yo lo vi. Yo vi a Dark al lado del cuerpo en el comedor. Entonces es Gina. Ya quedó claro. No nos puede decir que sí. Yo venía subiendo de hacer una tarea de... Ah, sí. La temperatura. Ve, no sabes ni cuál. La acababa de terminar. No sé, a ver. Iba hacia arriba y Gina se estaba alejando y dijo, ah, no, me vio. Se regresó, pero pues ya era muy tarde. Es Gina. Yo iba para hacer mis tareas de hasta abajo y vi a Dark al lado del cuerpo. Oye, Dark, ¿cómo es posible que viste a Gina al lado del cuerpo y te dio tiempo a ti de reportarlo si estabas más lejos? Ella se estaba... No, ella estaba escapando. Ella ya se iba del comedor. Supongo que no me había visto que yo estaba subiendo. Y cuando alcanzo a verla, se regresa, supongo, para reportar y decir que soy yo. Tú habías dicho que primero te vio. ¿Qué? No sé de quién confiar, Nadie. Primero Gina y después Dark. Si no es Gina, es Dark. ¿Cuántos impostores son? Dos.
Ah, o sea, yo primero. ¿Qué les pasa? Si no es Gina, perdimos. Los odio tanto. A ver. Soy muy mala. Sí, al principio empiezan con una foto. Quiero un Michi, pero ay, tienes que comprarlo. La verdad que no le he querido invertir, pero. Podía matar. Sí, obviamente me va a odiar el que. Ojalá el otro impostor sea bueno. Confiemos que sí. Silencia tu micro, Astrid. Porque eso puede hacer que se sepan entonces que fue Chaya y ya muerta, no debería de poder hablar. ¿Dónde está Chaya? Busquemos a Chaya. ¿Creen que logremos sobrevivir? A ver, ahí va Chaya. Ojalá ganemos los impostores. Mátala, sí, ahora corre. Es muy bueno Chayanne. Wow. ¿Dónde? Híjole, vi en la cafetería o comedor o como le quieran llamar. Ahí estaba el cuerpo de Astro. Siento que es el blanco. Ajá, yo también siento que No, es el no, blanco no. porque. No, Bueno, es que podemos yo matar. vi Dark, sí, yo fuimos a arreglar el reactor y. Sí. Yo llegué Yo tarde también. al reactor, pero ayudé al oxígeno y pasó David y me ayudó porque Ajá. venía de abajo donde estaba Dark desactivando y no ayudó. Sí, No, iba David para no creo allá. que sea. Yo iba con David. De hecho, él se fue hacia arriba y yo me fui hacia abajo cuando el Ajá. No, oxígeno. sí, hacia arriba yo ya había arreglado, por eso bajé, o sea, no me dio tiempo de. David, cuando tú ibas subiendo, ¿viste bajando a Cheyenne? Sí. Cuando yo iba subiendo, él vi que él había arreglado el oxígeno y después bajó. Yo Ay, me quedé no, arriba, somos como a muy metro y medio malos. arriba, en esa parte, y después volví a bajar a la cafetería y vi pasar al blanco por ahí. O Pues sea, sí. lógicamente pasé por cafetería porque tenía una misión, pero eso ya tiene, o sea. Híjole, no estoy seguro si es el blanco o es el gris Gabo. Es que no estoy seguro, dudo de ellos dos. Dime por qué ¿Y si por qué estuviste no conmigo es mucho. David? ¿O por qué no es Darks? Ya queda uno, quedan dos chances. Es que puedo Pues decir es que. que saque. Ah, ya se va a acabar la votación. Yo ya acabé mis tareas. Y ya perdimos. Ay, mugroso Dark Mind, te odio. No, fue trampa. ¿Cómo que con una votación me saca? No. Fui el único que votó. Chavo, por No, reaccionar pues a tiempo. me estaba saliendo bien. no me odies, Gina. Dale. Casi ganaba. Ya me iba a matar. Ay, entró Trico otra vez.
Chale, pues a ver quién nos mata. Ah, ¿por Cheyenne? No, el Talix me sigue. Tengo mucha tarea acá abajo. El naranja, a ver, ¿no hay cuerpos aquí? No. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Treco dice que estaba abajo. ¿Dónde abajo? No, estaba en el reactor donde te, como que te limpias, ¿cómo se dice? ¿Te desinfectas esa parte? Sí, no, el que estaba abajo era Trico, porque yo a Trico lo vi abajo, entonces a eso se refiere él. Yo estaba en arriba. Yo estaba en reactor, y nadie estaba en reactor. Nadie estaba en laboratorio, nadie estaba en el pasillo hacia el reactor, ni en el reactor. Porque nadie me ayudó a desactivar. No, es que yo... Apenas íbamos. Íbamos por allá. Sí. Ah, entonces es Astrid y David. Sí, son los dos, No. Yo estaba con Trico, yo lo vi. No, Trico lo vi abajo conmigo. En la cafetería. Ajá. A la cafetería, sí, porque yo estaba ahí también. Después iba a arreglar el reactor. Mira, Astro no es porque iba conmigo. Y Trico iba conmigo. Ajá. Yo estaba hasta arriba en donde tenías que limpiar las hojitas del filtro. ¿Quién decimos, Chris Lobo o el Darks? ¿Qué dice la mayoría? Yo iba para el comedor. Cuando empezó la cosa, me iba a ir hacia allá arriba, hacia el reactor, pero... ¿Eso va a acabar la votación? Pues entonces Skip, pero yo creo que es Dark. Oh, ok, nada más porque hace rato te encontré. Yo creo que es Dark. Nadie. Trico, yo creo que definitivamente no es. David se ve sospechoso. Astrid, a ver. Es Astrid. Es Astrid, la vi bajar de un pasillo de esos del medio. No, es que no sé cómo se llama. Iba saliendo sola y encontré el cuerpo blanco arriba, al pobre de Chayanne. Pasillo de medio. Ay, es que no me sé los nombres. ¿Y dónde tienes que poner un dígito para subir? Para que puedas pasar a la puerta. El chiste es que, bueno, había Astrid bajar de ahí. Okay. Y había un cuerpo. El de Chayanne. Uh-huh. Por eso, yo iba
subiendo. Tú ya venías de matarlo. Yo no vi nada, ni vi el cuerpo. No sé. ¿Astro? Sí. Falta el otro. Ya ganamos. ¡No! ¿Por qué? ¿Y por qué no lo reportaste, Street? Yo no vi nada, les estoy diciendo que no lo vi. Gracias, qué amables. ¿Por qué no mataste a nadie, David? Porque apenas estaba viendo el momento y no me dejaron. Que me seguían de dos. Qué horror, qué gente. Sí, ahora yo me siento la traicionera. Confío en ti, David. Pero pues no te maté, tuve la oportunidad en alguna ocasión y no. No sé si Trico vaya a volver a entrar. El pobrecito lo sacan. Hace rato alcanzó a hacer su voto y... listo. Trico siempre, nunca... siempre tiene problemas de conexión. Sí, pobre Chayanne, sufre mucho. Ay, me atoré. Ok, ya el David ahí va subiendo. Pero no hay muertos. Trico, yo confío que esté haciendo la tarea. Que me quiero matar. Pobre Nova, no va a ser que siempre lo matan bien pronto. ¡El Chayanne! ¡Lo vi! ¡Vi a Chayanne matarlo! ¡Salió de la alcantarilla en comunicaciones! Es Darks. Es Chayanne. Yo lo vi. Sáquenlo. Pero entonces, ¿por qué? Si fue Chayanne. ¿Qué dicen los demás? A ver, entonces. Es Darks. ¿Qué matamos? Sáquenlo a él. Yo lo vi. Si no es él, ahí me sacan. Es más. Pero aquí. Sáquenlo y paso nudo. Pero ¿a quién sacamos? Saquen a Chayanne. Y si no es Chayanne, me sacan a mí. No, al revés, por favor. Al verde, al dark. A ver, ¿por qué no está matando todos? Para no quedar empate. Por verdad, lo vi salir de... Es muy sencillo. Si hubiera sido yo, habría matado a Chayanne. No, eso no es opción. Eso no. Para no quedar empate. Darks, y si no, es Chayanne. Pero está diciendo que salí de una alcantarilla. Apareció en el momento menos indicado. Ok, sigamos. Híjole, esa estuvo pesada, complicada. Astro se quedó parada. Podré creer que Astret activó. Si es eso, me va a matar. Pero siento que me quiere matar a Street. ¿Qué dicen que eso no es Street?
confiamos en ella. Ya no puedo creer en lo que dicen que cualquiera puede hacer. Encontré en el pasillo al lado para... Pobre Nova, siempre lo matan bien pronto. No, pues yo no vi a nadie. Vi arriba a Astrid. Pero no sé, Astrid se me hace raro que se detuvo justo cuando empezó la emergencia. Ando vigilando a Astrid. Te creeré. Siempre me pierdo en el... Bueno, sí, está bien. Te creeré. Yo fui arriba a arreglar el oxígeno. Sí, yo fui a, yo vi arriba a Chris Gao. Ah, y el David ya te van a matar. ¿Trico? Chayán, ¿qué dices? Digo que es Astro. ¿Harías kill por kill con Astro? Es que ahorita sí, para que vean, estoy muy perdida, no sé quién pudiera ser. Yo no soy, me hubiera entregado ya. No me conocen. Voy a ir por Fisga, por Trico. No soy, no. Trico estaba en el reactor. Si no, entonces... Sí. Ok, Astro y Chayanne están juntos. También otra forma de ganar es terminando las tareas. En lo que sube otro. Sí. No, esta la vi muy difícil, la verdad. Nada más vamos a esperar. Ah, bro. Me da un chancecito, jueguen una y regreso después. Vale. Yo creo
culpar a Chayanne por siempre querer sacar a Astro y matar a Astro para luego, cuando entraran al cuerpo, decir que fue Chayanne. Siempre es culpa de Astro. ¿Qué más esperamos a Bro? ¿Chayanne? Sí. Sí, no es ahí, ¿eres Chayanne? Sí, David es. David es Gobinator, Nova es Nova. Trico es Trico. Ya no está Chris Gabo. Ahí entró. Ah, pero él no está en el chat. Sí, sí, le gusta Pokémon. Dice que es su Pokémon favorito. Es que mira, yo conocí a Chris Gabo y a Trico en el canal de David, de Covinento. Bueno, vamos a darle y mientras va entrando. Muy oscuro. Diz, ¿por qué tú no entras? ¿Por qué solo entra este bro? Wow, se nos fueron dos. En el re. No, yo no vi nada. No, pues no, estaba todo oscuro. Yo estaba hasta oxígeno. No había nadie Trico. Nova, no, su Nova supongo que hizo skip. Puede ser skip. Skip, entonces. Uh-huh. ¿Y por qué no? No, no había nadie. No, pues yo tampoco. Tengan en cuenta que si los impostores matan a alguien, perdemos. Ah, demonios. Sí, sí, es cierto. Quedarían dos. ¿Alguien votó por alguien? No. No había. ¿Por quién puedes votar? Ah, bueno, quién sabe por quién votó Chris Gabo. Ya voté. Todos votaron en Skip, así que con dos no se podía sacar a. Si vota Trico por alguien, ¿no lo sacan? No, porque la mayoría gana skip.
Demonios. No, Trico no está aquí, a ver qué dice. Hay que votar a alguien, ok. ¿Qué es Trico? Yo creo que es Chayanne. ¿Por qué? Yo desconfío algo de Trico porque nunca, o sea, votó por Chayanne y nunca nos dijo si vio a alguien o a él. Nova tampoco está hablando. Nova dice que... Sí, Nova le está diciendo que por qué Trico. Que por qué dice que votemos. Yo creo que quiere sacar... No, yo creo que Trico no es. Porque si no, no estaría insistiendo en que mate, en que saquemos a alguien. Yo por él quiere sacar porque para allá nada más puedan matar más rápido. ¿Por qué es tan complicado este juego? Entonces nos quedan 25 segundos, rápido. ¿Qué hacemos? Votar por Trico, porque pienso por... Pues a ver, vamos a darle entonces por Trico. Si no, pues ya ni modo. Quiere decir que fue hecha ya. Y de todos nos vamos a morir. ¿Por qué son así? Fácil. Listo, bro, éntrale. Gina, ¿tú estabas en el reactor cuando me mataron? ¿Cómo lo viste? Es que estaba oscuro. Ah, okay. Entonces, no, o sea, de plano no vi nada. Para las luces, porque yo maté a Astro ahí. Pobre Astro, Astro ya ni habla. Sí, nadie me pone mi muerte. ¿Qué nos falta? Según yo, falta de entrar, bro. Y ya está aquí en el chat de voz. ¿En serio? ¿Quién fue? ¿Quién te mató a ti? Yo. Ahí está, ya puedo hablar. Ah, perfecto. ¿Pero ya entraste? No, todavía no entras. No. Ya sabes que la primera atracción de este juego es entrar al lobby. Y no estás. A ver, vamos a entrarle. Haz tu entrada triunfal. Yo tampoco puedo ver. Ah, tú ya también regresaste, entonces vamos a hacer 9. Sí, pero me sale ahí el error. Hola. Ah, es error de tu... Salte y vuelve a entrar, porque no sé si deben de poder. Es como más de tu teléfono, tu compu, no sé dónde estés. En mi tele. Ah, ya lo cerré, lo voy a abrir otra vez. Y, bro, ¿tú puedes entrar? No. A ver, otro intento. Sí. Vale, ya estoy. Es Norteamérica, ¿verdad? Sí. Ok.
Que es Gabo, ¿no? Es Gabo. Ya no lo vas a querer matar cuando seas impostora. Cualquiera lo puede adoptar. Se queda en una buena nave. O mira, dos niños. ¿Qué prefieres? Todos dejarlo muertos. Porque si quieren hacemos entonces otra sala. Si no los deja entrar. Si no, entro y no me deja. Pues entonces mejor hagamos otra. Va. Porque a lo mejor ya hay una sala con ese copo de... La creo. Ahora vamos a cambiar a la tercera. No. Hay que descubrir nuevas, nuevas naves. Pero no lo conozco. Ay. Mira, luego uno se queda viendo el mapa y piensan que uno lo va a matar. Exacto, por eso si todos vamos a una sala que casi no conozcamos. Todos se van a quedar viendo el mapa. Todos nos vamos a querer matar. Ay, no me deja. A ver, ¿alguien puede crear la sala? No me está dejando. Marca error. ¿Se pueden hacerla en la última de Polus? La de Polus. No, marca error. A ver, no. Entonces tendría que ser de dos impostores. Si marca error, hay que intentar Europa. A lo mejor ahí ya funciona. Ok, a ver. Alguien la po... A ver, la creo, la intento crear. Europa. Y en Polus, a ver si podemos. Ya la creé. ¿Ya? Ya quedó. Ah, ok. Ya. ¿En el código en es... Europa? No, quedó en Asia. Asia. ¿Cuál es el código? Vamos a ser asiáticos. Híjole, no lo escucho. ¿Sabes? Ajá. Que lo escriban en el disco. Sí. Y en Asia. Listo, ya lo mandé. Q de queso, Q de queso, A, K de kilo, W, Q. No me deja entrar. ¿Estás, ya le cambiaste el servidor a Asia? WQ. Qué complicado. Sí, por la Q. Queso, alfa, kilo, Willis, queso. Con W te costó. A ver, ¿quién falta? Ahí está Chayanne. Ya estamos todos, ¿no? Sí, ya estamos. 9. Dale, denle iniciar con todo. Nos van a matar. Ay, además estamos en uno nuevo. Donde nos vamos a electrocutar todos.
Que si cabo nos pudo matar y no nos mató. Ay, otra vez. Hola. Ah, pobre Astro. Mira. Trico dice que estaba arriba. Estaba en comunicaciones. Ah, la vio arriba en la derecha. En el botón. ¿Cuál botón? ¿Vio algo o solo lo encontró? Nada más lo... El reporte de emergencias. Estaba con... Nada más encontró el cuerpo, arriba a la derecha. Y no vio a nadie. Creo que no tenemos todavía pruebas. Skip entonces. Vamos a arreglar la luz. Sí, lo bueno es que la arreglamos y enseguida la vuelven a quitar. Sí, de hecho ya voy llegando a la luz. Okay. Yo digo que vemos como mínimo 6. Darks. Ah, yo. Perdona, ¿a quién estamos votando? Pobre Trico. A nadie. Ah, lo siento. No vi ninguna novedad, ¿no? Perdona, Astro. No tenemos evidencia. Ese es Bro o Astre. Vengaremos tu muerte. David, empiezo a creer que no es. O sea, ya no me mates. Mejor báilame. Como solo tú lo sabes hacer. Ay, ya vieron cómo se mueve el DVD. Ese es tu retro. Mucho de que se apague la luz, porque realmente no vemos nada. Fuck. Morimos. Ah, no me habían matado. Ah, bueno, sigamos. Lo que es que no vi quién me mató. Soy muy mala. La otra vez se sorprendió Sigenta de que no recordaba quién me veía, como me, qué color era. Ahora no recuerdo quién me mató. Hay que ir hasta abajo. Sí. No, 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 no dudes que en cualquier momento nos va a matar a todos, bro. ¿Dónde está? Aquí está mi tarea. Ay, soy muy mala con este. Prefiero jugarlo en el celular, ¿sabes? ¿Dónde estás? Y el cuerpo estaba justo al lado del botón. En esta tenemos que matar a alguien, ¿no? Si quedan dos, ya perdemos. Sí. Están buenos los asesinos. Elenco, no lo he visto en toda la partida. ¿Quién eres? Yo soy el celeste. Ah, ok. Pues yo ando muy perdido. No ubico casi este lugar. ¿Quién es quién? ¿Por qué? A ver. Yo soy el Darkness. Yo soy el naranja, David. Yo soy el celeste. Ah. Va. ¿Y dónde lo viste?
Sí, al lado del botón. ¿Viste a alguien? No. ¿Al lado del botón de convocar a reunión? Sí, justamente lo estamos. ¿Alguien recuerda quién me mató? Entonces iba a delatar a alguien y la mataron. Exactamente. Es probable. Es muy probable porque quién estaría en la sala. Yo no soy. Yo ya porque no hay misiones en la sala. Tenemos que arriesgarnos, ¿eh? Quedan 15 segundos. Yo acababa de pasar por ahí y no había nadie. Iba a ser por... que me quedaban abajo. Por ser por de la el por... No, por mí no, por Chris Gabo. Voy a votar por Chris Gabo. Chris Gabo. Dale, y voto por mí. Yo voto por ti, a lo mejor sí era. No, mira. Nada más haciendo tiempo ustedes. Me agarró tan de sorpresa que les juro que ni recuerdo quién fue el que me mató. ¿Fuiste tú, bro? ¿Fuiste tú, Cheyenne? Sí, yo fui. No. A ti te mató Cheyenne. Ajá. Yo maté creo que al morado. Anoma. Allí en la mitad de la nada. ¿Quién falta? Trico. Pero, sí, Trico falta. ¿Trico sigue en la llamada? No, él no ha entrado. No, nunca entró en la llamada. Yo creo que por lo mismo de su internet, ¿no, baby? No, está en la llamada, pero no tiene muteado todo. Ah. Pero no te he matado. Pero deja que sea impostor. Dice Gina, pero deja que sea impostora y vas a ser el primero. El primero ya saben quién es. Ok, Chayanne, ya me he matado en dos juegos diferentes. ¿En serio? Va contra ti. Al que siempre matan es a Nuba. Nuba siempre es de las primeras en morir, pobrecito. Astro siempre es. La ventaja es esa, que realmente no conocemos todos nuestros, el mapa, entonces como que sí te cuesta un poquito más que los que ya todos se saben. Porque los mapas que ya todos conocen, como que muchos ya, ya saben todo y súper en corto. Ay, a media tarea. Lo vi. ¿A quién viste? El Gabo se metió a un... No, no hice nada. El Gabo se metió a un hoyo de esos. No, yo estaba arriba a la izquierda reclinando el reactor. No, te metiste al hoyo, yo te vi. No, estaba con... Estabas con Chayanne y los vimos. Te vi, hasta nos cerraste las puertas. No fui yo. Pues yo les creo. Nada, vamos a... Hay que ver quién es el siguiente. Ay, sobreviviste, Nova. ¿Quién fue? El otro era Trico. ¿Qué pasó aquí? Ahorita. No podemos hablar, pero ¿qué pasó? Oiga. Thank you.
¿cómo salgo de aquí? Auxilio. Ah, por eso venía el Lili para acá. Es Darks. Es Darks. Lo mató enfrente de mí. Mató a Naranja enfrente de mí. Darks. Yo no vi. ¿Qué? Yo no vi nada. Estaba ahí acomodando lo del reactor. No, aquí no es reactor, aquí que son. Las cosas sísmicas. Sí, las cosas sísmicas. Cuando bajé, yo ya estaba vi. Ahí el cuerpo. ¿Cómo va a estar ahí el cuerpo? Yo te vi matar. Pero a ver, tú fuiste el que nos dijo, Chayanne, tú fuiste el que nos dijo que vio a Chris Gabo y Nova también. Nova, ¿por qué nos mintieron? Yo creo que por el, como estamos en el servidor de Asia, por el ping como que falla ahí algo. Un momento, se teletransportan. Porque sí, yo también lo vi que desapareció ahí. Naranja, el verde y tú. ¿Cuál eres tú? Primero Chayanne y luego me mata. Chayanne dice que es el Dark. Ya van dos. Púnenme, pero es el verde. Es el verde. ¿Pero quiénes estaban en lo de esa cosa arreglando el botón? Yo estaba arreglando el botón, por eso no vi nada. Tenía la pantalla. Tal vez pudo haberme matado a mí. O ¿quién era el que estaba muerto ahí? Porque además este es el último, si no morimos todos, no va, ¿le creemos a Chayanne o no? Luis Bro, no sé, yo estaba arreglando lo del el botón ese del lado derecho y nada más estaba el blanco ahí, conmigo. Sí, ahí estábamos los dos. Yo fui primero al del lado derecho, pero ahí. De hecho, David pasó de largo, porque ya estábamos dos ahí, entonces continuó. Sí, yo estaba rápido, entonces no va. ¿Vamos contra Dark? Sí, es contra Dark. Ya, si no, pues ya vamos a morir. Chayanne, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te regresas? Uf. Me hicieron dudar. Me hicieron dudar por el... Porque juraba... Ajá, pobre Chris Gabo. Me hubieran matado a Chayanne. Deberían matar a Chayanne. Sí, yo creo que sí. Pero fue sin querer. ¿Por qué ya no traes tu florecita, Astro? ¿Quién falta? Ah, no me parece. De hecho estaba buscando a Nova, pero se me fue. Ahí está. Dime quién es. Darks es el que te busca. ¿Quién falta? Falta... Yo lo estaba respaldando. Yo estaba respaldando a Nova. ¿Por qué te escondes, bro? ¿Por qué te escondes aquí atrás de la caja? Aquí no nos pueden matar. Soy tímido. Ve a David. David es el que... David. David solo se ve ahí su copetito. ¿Va a entrar esta chica, Luis? Estoy en posición como Juan Gabriel, nomás viendo. ¿Como el meme en la palmera? Sí, exacto. Así estoy. ¿Dark va a entrar en Gótica? Todavía no. Oiga. Tiene que hacer unas cosas, pero siendo un poquito más tarde. Si andan muy mal de pin, hacemos otra sala en otro lugar, porque ahí el pin me da 100. Yo estoy en 400. Me va bien. Este ver, mientras... Increíblemente. Mientras más alto, mejor. Me hablan como, ¿qué? Ah, no, pues ya ando en 200. ¿Qué es la llamada? A ver, entremos a otra sala entonces. Pues hagan otra nórdica, a ver, sale mal. ¿Quién la hace? En Europa, con los brazos. ¿En qué mapa? A ver, ¿quién la quiere? En el segundo. En el mapa segundo. A ver, voy a intentar. Intento Europa. Ya la creé en Norteamérica. Ah, ¿ya quedó? Va. Ok. Sí, ¿eh? Ahí está. W, I, Y, Q. ¿A qué otra vez?
A O W I Y Q. ¿La puedes poner en el chat? Ahorita se las pongo. No, porque me... A O A O I A O I E A O I No. Ah, no. Sí, A O W I Y-Q. ¿Ah, sí? A ver, ¿la puse? Y recuerden cambiar a Norteamérica, porque seguían en... Ah, sí, Norteamérica. ¿Las reglas así también? A-O... A-O-W, ¿qué? I-Y-Q. Entré. Faltaba alguien, ¿no? Ah, Trico. ¿Ya inició? Este es... Pues dale, dale a ver si ahorita lo que encuentra en esta sala lo voy a poner aquí. Yo soy bueno, ¿eh? Ajá. Ay, pobre Nova. Otra vez Nova. ¿Viste a alguien? Yo estaba arriba con el Darks. Y creo que él todo el tiempo estuvo arriba. Yo estaba en sala médica. Confirmo la historia de Gina. Yo estaba en la parte donde te sanitizan. Yo estaba en el ala médica. ¿Y Chris Gabo? En ala médica. Yo estaba con Gina. Sí, no, Dark estaba conmigo, estábamos sí, arriba. Estaba parada en medio del pasillo como no, tres horas de ir. Pregunto que quién más falta de dar su ubicación. Ah. Te entendí, falta dar su ubicación. Luego, ya. ¿Por qué matamos? ¿De skip? Por Astro, que lo reportó. A ver, ¿quiénes estaban en el ala médica? Yo. ¿Chris Gawi, quién más? Yo no, soy. No, pues skip. Tendría mis dudas con Chris Gawi, pero pues skip. ¿Conmigo por qué? No, va tu muerte, no valió, discúlpanos. Te vengaremos. Estamos haciendo la tortuga.
pasó aquí? Y luego me preguntan por qué no sé quién me mató. Fue todo muy rápido. Wow. Ok, encontré el cuerpo de Gina ahí en la sanitización. Como que iba directamente a restaurar el problema. ¿El del reactor? Bueno, pero el tema. Ah, el problema era el de oxígeno. Ajá. Y el oxígeno estaba abajo. Es que son dos, ¿no? Son dos partes. Sí, la parte de arriba y abajito del, justo del reactor. Ajá. Yo estaba con Chayanne, hasta arriba donde está el árbol, y bajamos juntos. Y ahí fue donde nos separamos. Yo fui para este lado de la sanitización, él siguió para abajo. Y ahí fue donde me encontré el cuerpo. O sea, dice, ¿quién es el que dice, bro, estaba con Chayanne y Astro dice que estaba con Chayanne? Sí, o sea... No, es que después, cuando Chayanne se separó de mí, llegó con Astro. Chris, Gabo y David me han dicho mucho. Ya murieron. Ya, ya murieron. Tengo todas mis tareas pendientes. ¿Quién sabe de dónde se han sacado estas tareitas y todo el relajito, eh? La verdad no lo sé. Es como tan sencillo este juego y tan raro. Pero bien. Buenas, David. Qué horror. Se hicieron bolas todas. Yo no me había visto junto al cuerpo de Darks. Yo solo sé que en un momento estábamos todos hechos bolita y no supe ni quién me mató. Yo dije... Yo también lo maté. Es que David mató a alguien y vi que tú ibas a ir para allá y me habías visto con todo el cuerpo, entonces te maté. Sí, yo maté a Dark. Sí. Yo Hola. Dije, hay alguien más, entonces no me va a matar. Igual. Yo inicio. ¿Ya somos todos? Sí. Buenas noches. Ah, no, todavía falta alguien, entonces. Hola, Guti. Ah, sí, ¿me escuchan? Bueno, bien. ¿Pero te nos unes? Buenas noches. Buenas tardes todavía. Sí. No, ya está de noche. sí, ya estoy abriendo el juego. ¿En qué servidor estamos? Norteamérica, ¿verdad? Ajá. Norteamérica. Sí. Somos norteños. Voy por un pan de muerto. No, no me maten. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, no! ¡Qué envidia! Excepto Gótica. Te robó la idea. El código es AOWIYQ. Gótica no es norteña, ella nos acompaña desde Colombia. Arriba Colombia. Sí. Ya inició. Ya llegué. Denle, para que maten a Dark. En lo que va por su pan. Ya saben quién fue. Así. ¡Ay, no! Yo soy bueno, ¿eh? ¿Qué tarea tan tediosa? Y creo que siento que esperar. No lo sé.
tarea. ¿Qué demonios pasó aquí? No, sí, no puedo ir. ¿Quién fue? Fue el verde, ¿no? Nadie encuentra mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Extraño mis restos. Ay, perdón, Trico. Tú dime, ya, sin duda para el siguiente. Pero ya, quédate listo, Norteamérica. Completamente darks. Lo voy a explicar. ¿Lo viste? Lo voy a explicar. ¿Qué fijación tienes conmigo? Tenemos este juego. Yo acabo de regresar de comerme un pan de muerto. 70 segundos. A ver, la explicación. ¿Qué? Fui para acordarme de los colores y... Ajá. Corta. No te estamos escuchando. Pero dice que votemos por... O sea, ¿pero qué? Pero nada, ¿por qué? O sea, vos, nada más vos así porque... pero no dijo. ¿Cuál es tu razón? Que escribe en el chat. Yo iba corriendo con todos a lo del reactor. Y ya luego me quedé haciendo tareas allá arriba. Iba saliendo con... ¿Con quién iba? ¿Con Nova? ¿Con Astro? En la parte de abajo yo me topé con saliendo de esa parte del reactor con Chayanne y David. Sí, y se les acabó el tiempo. No sé si vio esto. Dice Chayanne que Gina y Darks eran los únicos. ¿Qué dice? ¿Por qué me mató? Si no me equivoco. Oh, te odio. Vengaron mi muerte. Ahí haciendo otras tareas. ¿Qué nos falta? Ah, nos faltan un montón. ¿Nunca hemos ganado? Por acabar las tareas. Eso está muy mal. Dime. Voy. Me choca. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? ¿No visible? Sí. Yo estaba afuera en el balcón haciendo una tarea con los globos. Y cuando entré, tenía otra tarea en la cafetería para la energía. Y ahí fue cuando entré. ¿Viste algo? ¿Viste algo? No, solo vi a David. ¿En qué parte estaba muerto David? Bueno, yo estaba en reactor con el blanco. Y no éramos, no le daría tiempo a lo mejor de llegar a ese reactor. Ajá, yo. A lo mejor es Astro. Ah, no, Chris no lo he visto a Chris. Es el por Dios. Yo iba para allá. Ni lo escucho. ¿Quieres tener esto el blanco? Soy yo. No sé, yo iba con el blanco hacia el reactor. Yo vi al negro parado en administración. No, yo estaba ya yo estaba completando misiones. Yo vi al negro y al morado. Sí, estábamos haciendo misiones.
también está junto al negro. No puedo poner. Creo que fue Chris Gabo. Que no sí. ¿Ya ganamos? Dark, pero sí. ¿Por qué matas enfrente de todo? Es un mal asesino. No maté enfrente de nadie, pero se regresó Chayanne a ver después de 3 horas. Silencio. No me maten, no me maten. Chao. Chao. Yo estaba con Chayanne. Estábamos hasta arriba. Sí, estábamos en electricidad resolviendo lo de la luz. Peleando por la luz. Sí, peleando porque. ¿Quién más? Yo iba para allá. Pero yo bueno, me subí a donde estaba el reactor. Yo estaba en la cafetería. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde lo viste, Nuno? ¿Dónde estaba? Estaba en. ¿Cómo se llama? Después de esto, tal descontaminación. Iba saliendo uno, creo era el verde. No, ¿cuál verde? No. ¿Otra vez? No, ni siquiera pasé por ahí. Ya ves, Darks. Mata cuando no haya nadie. No, ¿cuál verde? Chris Gabo. Es que pudo haber sido también Chris Gabo y a lo mejor por la oscuridad. Yo ¿es celeste o es verde? Yo salí de ahí. No sé yo. Yo estaba en el cristal. Yo vi que empezaron a descomponer las luces, iba a ir para allá y vi que no se fue para el reactor. Entonces pudo ser Nova. No, yo iba llegando. Yo de hecho vi a Astro ahí. Entonces pudo ser Astro. Yo me quedé en el reactor. Bueno, skip. Yo voy a dar skip. Okay. Voy a seguir a la Nova, si muere es él. Silencio. Sí, con razón ya no te escuchaba y ni siquiera te veía, David. Ay, me gusta que esté todo oscuro. ¿Quién vieron? Siento que es Nova porque no se paraba y luego se paró en una misión que era cuando sabotean el oxígeno y nadie lo estaba saboteando. ¿Cómo? Fue el que iba saliendo del reactor, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había otras dos personas conmigo en el reactor, pero no me acuerdo qué colores eran, entonces a lo mejor eran Bro y Nova. ¿Dónde quedó el muertito? No, ahorita no hubo muerto. Y entonces, ¿quién es a Luis? Bro, ese murió hace rato. O sea, ya hablamos de eso. Estoy comiendo pan de muerto. Sí, ya. El muertito con pan de muerto. No, te vas a defender, ¿no? Algo.
No sé, Cris Gabo, no me suena. Para Sobotón no tienes que estar ahí, ¿o sí? No. Yo creo que es Chayanne. Chayanne Gótica o Darks. No creo que sea Cris Gabo porque está bien perdido. Y no creo que sea Nova. A ver, Gina, no, yo siento que sí es Nova. Astro. Astro y yo estábamos haciendo una misión. Yo rápido, rápido. Dejé que la terminara y luego fui yo. Yo ya voté por Nova. Me dio miedo que yo estuviera ahí. No, no creo que sea Nova. Voté por Chayanne. Uy, yo te salvé. Yo te voté por ti, Nova. Creía que eras bueno. Eso va por Nova. Eso pasa por confiar. Estaba ahí asustada. Uy, a ver si no me vienen a matar, amigos. Eso. Nada más una duda. ¿Alguien sabe cómo se hace el de las piedritas? ¿El de las piedritas moradas? Tienes que ordenar. Sí. Tienes que irlas ordenando una encima de otra hasta que formas como un... ¿Qué es eso? ¿Pero en dónde las acomodas? No sé qué forma. En el centro. Vas poniendo de abajo hacia arriba, como que si fuera un cristal. Ah, ok. Estás hacia abajo y lo vas acomodando hacia arriba. Sí. Va, gracias. ¿Para quién tiene esa misión? La encontré en la piedrita. ¿Viste alguien? Chayanne es Isaí. Corriendo a las piedritas. Chayanne. Chayanne. Pero no les sé. Sí, debe ser Chayanne. Disney no logró armar esa cosa. Ah, está por allá las piedras. Por más que las ponga en orden, no. Para nada, para nada. Entonces es Cris. Cris Gabo. Y las tengo que ir poniendo sobre el círculo. Lo voy a intentar. ¿Por qué piensas que yo fui? O sea, ella dijo de las piedras y yo fui al rector porque tengo una misión. ¿Qué compañero? ¿Tu compañero? El rector está a la izquierda de las piedras o a la derecha. Entonces, Chayanne o Cris Gabo. Gótica no es porque Gótica se estaba analizando al principio del juego. Yo iba hacia electricidad porque tenía una misión y vi a alguien, creo que era el Darks. Y quería que me siguiera, le daba señas que me siguiera hacia allá, pero no me siguió. Sí, tenía miedo de que me fueras a matar. No, pero que quería que alguien fuera conmigo. De hecho, yo llegué a hacer una misión, y él estaba haciendo una misión también. Yo no confío mucho en Chayanne. Chayanne. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué por mí? No. Pero nos queda uno. No manches, de verdad, ¿cómo se? Me mataste dos veces. Pero no sé por qué. No sé por qué el reportó. Gina es tramposa. Gina es súper tramposa. No se puede hablar, ya muerto. Yo la maté antes de que iniciara su misión de las piedritas. Pero es que tenía duda de mi misión de las piedritas. Eres bien tramposa. Eres bien tramposa, de verdad. Yo pasé como fantasma por ahí. Era dudas de misión. A ver. Y nos preguntaste de las piedras y después él dijo dónde estabas. Al hacernos esa pregunta, sí lo ligaste a él. ¿Me perdona? Dudas de misiones. Perdóname, Isaí. Es que ya era la segunda vez que tenía esa duda. Perdóname. ¿Y quién era el otro impostor? Nova fue el que me mató. Ahí enfrente de Astro. Pues denle. Y Astro no me vistió. Falta David, ¿no? No, ahorita no va a entrar. ¿No entra? No. Entonces ya inició. Sí. ¿Pero dudas que tengan de las misiones alguna ahorita? Que recuerden. Ya, no, pues no voy a hacer ¿Cómo me meto a la alcantarilla?
Hay un botón que dice ventilador. Oigan, ¿por qué el nombre de Chayanne está en rojo? ¿Qué fue? Buenas noches. Uy, mataron a Gótica. Ay, mira. Me acompaña. Darks. Oye, ¿qué? Darks, ¿cómo llegaste tan rápido a... al oxígeno? Iba enfrente de todos. No, no te vi. Para la otra sí te espero. Ya te voy a esperar, Trico. Si ya vas a entrar, yo te espero. No te oímos, Isai. Que lo acompañemos hasta la médica. Yo estaba en el área médica y vi a Chayanne que iba y regresaba. ¿Sí? Ah, no, esto es una señal para que vayas con él. Sí, para que te mate. No sabía qué hacer. A ver, yo te acompaño. Pero entonces, ¿qué? ¿Quién fue? ¿Van a funar a alguien? No. No, no voy a poner a nadie. ¿Al Chayán? A la siguiente, al siguiente juego, acuérdenme de que se meta Trico. ¿Va? Ya. Va. Ah, va, Trico se va a meter. A la otra. Pero mataron a Gótica, Chayán reportó y no nos dijo nada, ¿ok? A la otra. Porque ni siquiera se dio cuenta que estaba el calor. Ajá, es que fue de emergencia. Bueno, ya, bye. Ese bro no va a estar sospechoso ahí. Ahora va a creer que soy yo. Por irlo siguiendo. Todos juntos. Ay, me dan risita. Darks y bro van bajando. Uy, a ver. Según lo tengo que... Ah, ok. Ya funcionó. Ay, si hubiera podido hacer esto desde antes. El pobre de Chayanne. ¡Oh! Pobre Chayanne hubiera sufrido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que Gina es la única que no corrió es el rector cuando estaba. No, yo estoy haciendo las tareas, la de la piedra, al fin, sin molestar a nadie. No, estoy haciendo. Ya, Darks, ya. No, no sé por qué. ¿Es ella o es Astro? Yo te vi parado mucho tiempo. Cuando yo estaba haciendo una tarea, tú no te movías. Y luego ya fue que te empecé a seguir. A ver, esto
Estamos seguros de que Chayam no es. ¿Por qué? Yo vi a Chayam, a Chris Gabo y a Blanco en lo del reactor y por allá arriba. Que iban corriendo todos juntos. Arriba sí. No estaban. Yo digo que es Astro entonces. ¿Es Astro o Gina? A ver, no vale picó el botón. Que él diga que vio o algo así. Que yo lo voté porque vi a Gina que no fue para allá, pero pues tampoco estaba Astro, entonces es alguno de esos. Yo digo que es Astro. Y Darks o Gótica era. En la cafetería. Y el último que estuvo fue Darks. Y después ustedes se fueron. Ya no sé dónde. Y me quedé en el. Pues yo voté por Astro. Yo voté por Astro. Por Astro. Salvo a la tripulación, amiga. Si no es Gina. No. ¿Qué fue? Sorry, amiga. No me entregué. Sí, luchaste un poquito más. ¡Ay, otra vez! Es el blanco. ¿Por qué? Porque yo... estaba el cuerpo del morado y tú fuiste el que salió de ahí. Yes. Yo no iba saliendo, yo estaba haciendo lo de la descarga. No sé quién soy, pero el blanco fue el que salió del cuerpo. Pues ni modo, bro. Creo que esta vez sí fuiste tú. Porque yo estaba allá afuera haciendo la descarga. Si no, ya me maté yo solita. Fue Gina. Yo estaba más muerto que nada y sigue diciendo que fue Gina. Pásale el código a Trico. Hasta el final, incluso ya cuando lo habían matado. Sí. Trico, ¿te paso el código? Sí, debes aferrarte. AOWIYQ. Chicos, yo la dejo por aquí. Tengo que acomodar unas cosas. Listo. Dale pues. Nos vemos, mucha suerte. Adiós, impostor. Bye. Chao. Yo no pude completar una misión. Trico, que nos confirme que va a entrar. ¿Qué misión te faltó? Donde uno inicia. Que es como un pavo, una cosa que uno le da un clic y se pone a cargar y después uno regresa, pero ya uno regresa y ¿qué le hace? Ya, ahí tienes que elegir la anomalía. Tienes diferentes puntitos en la nave, sí. El del pavo ese, y seleccionas el que está en rojo, ¿sí? Y ya con eso. Ah, ok, gracias. Trico, ¿vas a entrar? ¿Trico se va a meter o no? No sé. Porque ya le dije que estuviera. Oye, Gina. Sí. ¿Sigues en stream? Sí. Ah, bueno. Ya llevamos 2 horas y media. Bueno, 2 horas y cuarto. Pues ya dale. A ver si para el siguiente entra. Me tengo que ir. Dale al último. Ay, ya nos vamos. Ay, sí, ya se fue. Sí, bye. Exacto. Eso fue rápido y sin dolor. Vamos a darle la última partida, chicos.
siempre es Webinator. Luego me reclaman de que pues yo estuve con Gótica un ratito. Porque me cuesta, Cris Gabo. Por eso, perdón. Yo estuve con Nova y con Chayanne. Sí, fuimos. ¿Y qué yo viste? Fui en el reactor. ¿Nada más? Pero solo vi el cuerpo ahí tirado ya. ¿Dónde estaba? Saliendo de los lockers. La única que estaba sola era Astro, bueno, ¿no? Bueno, Gina. Gina no es. Entonces... pero no vi nada. Yo voy a skipear, no sé. Pues yo tampoco vi nada. Bueno. Falta el de Gina, creo. Ahí está ya. Sí, no, me cuesta hacer todo a la vez, Cris Gabo. Por eso luego me quedaba parada mientras jugaba. Ay, pobre David, lo mató. Regresó, apenas regresó y lo mataron. Fue demasiado rápido. ¿Por qué? Muy mal. No, no, no me había dado cuenta. A mí también. Era el profesor Chayanne. No sé por qué no me di cuenta al principio y reporté el cuerpo del David. No me acuerdo quién. Para inculparte. Pobre David, apenas entró y ya lo andaban sacando. Híjole. Y luego ya se pasaron. Ah, pues muchas gracias, chicos. Estuvo muy divertido. Muy rápido. A ver si la próxima semana volvemos a organizar un jueguito. ¿Va? ¿Hasta la semana? Sí, pues ya es jueves. Ah, sí. Ok. Muchas gracias a todos por haber venido a jugar. Vale, gracias a ti. Bye. Bye. Pues bueno, chicos. Nos divertimos bastante. Se nos fueron de volada. O sea, yo venía con un poquito de dolor de cabeza, pero se fue de volada a las 2 horas y media de juego. Estuvo muy divertido. Muchas gracias por estar en la transmisión. Gracias, Cris Gabo, Trico, David, que pues, se prestaron para el juego en esta ocasión. Espero que se haga más seguido. Igual cuando juguemos en el canal de Webinator, ahí andaremos dando lata y matando gente. Vamos a ver, vamos a hacer un raid. Muchas gracias. No se vayan, sigamos con... Vamos a ver a quién podemos pasarlo. Soy nueva en esto de los raids, entonces vamos a ver si funciona rápido. ¿Va? No sé si iba a seguir esta Astrid. Yo creo que no. Vamos a pasar a alguien más. Del juego... Ah, no tengo, sí, no veo Among Us.
Vamos a pasárselo. No, pues van a ser poquitos. Vamos a pasárselo a Seven. Ahorita no se va a poder, ni modo. Lo intenté. Y sí, pobre David, no. No, no le dieron chance de nada. Muchas gracias, Lucosaurio. Y ahora sí, me despido de todos. Muchas gracias. Tengan bonita noche. Al rato a ver si vas a hacer stream, Webinator. Hoy vas a hacer stream. Y no, no, Cosmo, yo ya no. Ahorita ya voy a cenar algo y vamos a ver. Yo creo que más noche entramos al stream de Webinator o de... No sé si lo vaya a hacer Astrid, yo creo que ya no. Voy a jugar Animal Crossing, pero no creo hacer stream. La verdad ya me siento un poquito cansada. Pero mañana a ver qué jugamos, ¿va? Y vamos a... Está pendiente el juego de la lotería que vamos a hacer con Astrid. Y... Bueno, sí, al rato estaremos viendo a Gobinator. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos jugando la otra semana. Vamos a seguir haciendo juegos grupales. Igual, a ver qué se nos ocurre. Bonita noche, cuídense. Un abrazo a todos. Todos, vámonos con Gobinator. Bye.